Suena el pitido inicial. Espero que veamos un gran encuentro de fútbol. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Nicolai. Corte muy oportuno. Aquí hay peligro. Eso pudo haberle costado caro al portero, pero su defensa no quiso arriesgar y despejó. Y Figo. Se situó en medio y cortó ese pase. Mamadou Diallo. Si aquí se entran bien, pueden marcar el primer gol. Avanzó con el balón. Buen control del balón. El despeje del guardameta envió la pelota a córner. La levanta bastante. Para bien el balón. Iba por él. Sin peligro a las manos del guardameta. Ese ha sido un buen corte. Ahí perdieron el balón. Ganó la posesión y frenó el ataque. 15 minutos de la primera parte. Ahí se adueñó de la pelota. Está buscando a alguien que le apoye. Dificultades para la defensa por la izquierda. Menos mal para él, la defensa hizo bien en corregir el error tremendo del portero. Encontrado por su compañero. Tienen una buena posición por la derecha. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Nicolai. Busca ayuda ahora. Ahora podría centrar. Ese es un balón al área con posibilidades. El juego cambia de una banda a la otra. Avanzó con el balón. ¿Podrá lanzar un buen centro? ¡Uf! Ese tiro salió algo desviado, rozando el poste izquierdo. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. ¡Puede marcar! Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Ahí está Robikin. Y Adriano. Y montan la contra rápidamente. Tienen una buena posición por la izquierda. ¡Uy, es un buen centro! Intentó chutar a puerta, pero el tiro salió desviado. Bueno, ese balón por alto llegó a la persona adecuada. Lástima que la finalización no fuera buena. Busca espacio por el lado izquierdo. Posibilidad de mandar aquí un buen centro.
Lleva el balón por el centro. Despejó. Hay que sacar de banda. Atrás al portero. Michael Richards. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Cambiaso. Supo muy bien dónde tenía que estar. Puede disparar. Y se asegura tirar de nuevo. Lo intentaron, pero el disparo salió desviado por la derecha. Juan Carlos, ¿cuántas veces hemos visto a los porteros indefensos ante tiros como este? Qué pena que el delantero tuviera tan poca suerte. Sigue el empate y no parece que ningún equipo pueda marcar antes del descanso. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Va directo a su objetivo. Suena el silbato, levanta la bandera y cometió fuera de juego. Han añadido solo un minuto de prolongación. Ahora tiene el balón. Vieira y Cambiaso. Maicon. Finaliza la primera parte y los jugadores se encaminan a los vestuarios. No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Iñaki, danos tu opinión por ahora sobre este encuentro de vuelta. Lo grande del fútbol es que nunca sabes qué va a suceder y creo que la segunda parte de este partido confirmará esta afirmación. Ningún equipo logró marcar 0-0. Comienza la segunda parte. Los jugadores habrán escuchado atentamente los consejos del míster, así que vamos a ver cómo lo hacen. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. La defensa necesita estar muy alerta aquí en la izquierda. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensa. Córner. Lanzó el primer palo. Necesita suerte para poner bien ese balón. Defensa muy sólida dentro del área. Para bien el balón con el pie. Le quitó el balón y frenó el ataque. Cambiaso. Figo. El balón es suyo. Cambiaso. Burdizo. Suena el silbato y el asistente ha levantado la bandera. Calculó mal su carrera, sprintando demasiado pronto. Y se la da de nuevo. Pozzi. Posibilidad de centrar. Lanzó el balón hacia el borde del área. Ahí va el disparo. No le salió un buen disparo, pero la intención no fue mala. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. Buen corte, rompió el ataque del rival. Ahí perdieron el balón. Pozzi. ¿Qué es lo siguiente que hará? Y el balón sale de lateral en una posición muy favorable. Ocasión en el área. La defensa tendrá que estar muy atenta en este saque. Parece que aquí tienen una buena ocasión. Y Cambiaso. No eligió bien a quién pasar.
No han perdido la pelota. Buen pase. Buen control del balón. Tiro a romper desde ahí. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Pozzi. Y va a intentar clavarla. Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Y Jorgensen. Vieira. ¿Encontrará hueco para tirar? Salió muy desviado porque la ejecución del tiro no fue buena. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Piccolo. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Necesita poner a prueba al portero. Encontró a su compañero. Puede centrar ese balón. Vuela alto de cabeza. El entrenador estará molesto con el portero, pero la defensa reaccionó bien y pudo despejar la pelota. ¡Qué importante fue ese corte! Maicon. Ahí está Jorgensen. Se lo quitó con habilidad. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Mal pase cortado. Ahí lo paró en seco. Ese pase no llegó a su destino. Avanzando más. Jorgensen. Dentro de la línea de tiro. Jorgensen. Mal logró por completo esta oportunidad. Michael Richards. Se escapa por la izquierda. La retrasa el portero. Y Adriano. Adivinó bien el pase. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. Bien hecho. Creí que iba a pararlo, pero despejó ese balón. Es saque de esquina. ¿Podrán meterlo? ¡Adriano! Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Ahí está Adriano. Cambiaso. Burdizo. Pitó el árbitro. Final del partido. ¡Se han clasificado para la final! ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto, Iñaki? Más o menos. Aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. Se acabó el tiempo, así que gracias, Iñaki, por tus comentarios. Muchas gracias, Juan Carlos. Fue un buen partido. Y nos veremos en el próximo encuentro. ¡Hasta la próxima!
Thank you.